Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 14. En la enseñanza anterior nos enfocábamos en lo que tenemos que evaluar el costo de seguir a Cristo. Indudablemente siempre que vamos a emprender un proyecto debemos evaluar si estoy dispuesto a pagar el precio. Pensaban muchas veces, especialmente cuando aquellos jóvenes quieren prosperar y salir adelante, pero no hay recursos y tienen que tomar la decisión de trabajar, pero en el mismo tiempo estudiar. ¿Es algo fácil de lograr? ¿Es algo bien complejo? Pero tienen que evaluar el costo, porque indudablemente vale la pena el esfuerzo, pero si no evalúo el costo, pues seguramente me voy a cansar y van a venir circunstancias adversas. Vamos a Lucas capítulo 14, versículo 25. Dice, grandes multitudes iban con él. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Padre, en esta noche damos gracias por tu bondad, por tu preciosa palabra, porque es viva y eficaz, más cortante que toda espada o dos filos. Y penetra, Padre, hasta los tuétanos y las coyunturas. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy te imploramos, Padre, que esa preciosa palabra en esta noche nos hable, nos lleve a comprender tus verdades, pero que sobre todo nos pueda, mi Señor, día a día, llevarnos a tomar decisiones en nuestra vida práctica. Enséñanos a esperar en ti, enséñanos a glorificar tu santo nombre, Padre, así como decía Pablo, y glorificaban el nombre de Dios en mí. En cada uno de nosotros, tu santo nombre sea glorificado, que nos guíes a hacer esos instrumentos útiles en tu mano, que nos guíes realmente a lo que tú deseas de cada uno de nosotros, que quebrante nuestras vidas para que hagamos tu voluntad, teniendo siempre presente que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Padre, gracias por la libertad que tú nos das en el Espíritu para poder abrir tu palabra y entenderla. Padre, te rogamos la dirección en el santo nombre de tu precioso Hijo. Amén. Y meditábamos en si alguno viene a mí. Y pensábamos en el aspecto de venir a él. Y nos llevaba a reflexionar en cuanto a la decisión que había tomado Esdras. Dice la escritura que Esdras había preparado su corazón para hacer tres cosas. Para inquirir la palabra de Jehová. Para obedecerla, para cumplirla. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y que ojalá podamos evaluar en nuestra vida si estoy dispuesto a que este proceso sea el que haga la palabra de Dios en mi vida. Que así como voy día a día escuchando la palabra de Dios, esté dispuesto a obedecerla, ponerla por obra. Y luego sí, ir a enseñar a otros. Entonces dice, cuando alguno viene en pos de mí, que ese sea el anhelo y la disposición de mi corazón. Señor, yo quiero ir en pos de ti, yo quiero conocerte, yo quiero conocer tu palabra, pero que esa palabra día a día
penetra hasta lo profundo de nuestro ser y nos llega a generar ese cambio, esa vida que realmente Dios quiere de sus siervos. Y también meditamos la clase pasada en cuanto a la motivación. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y esta palabra aborrece es amar menos. Si realmente alguno viene a Cristo y no lo tiene como el primer lugar en su vida, no es digno de ser mi discípulo. Lo repite 3 veces en este pasaje. Me gustaría que fuéramos a 2 Corintios 5, 14 y 15. Meditábamos en este pasaje de Corintios. Porque nos enfoca realmente nuestra verdadera motivación y nos introduce al tema de hoy. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si alguno murió por todos, luego todos murieron. Y meditábamos en lo que, en las diferentes versiones, como deja este constriñe. Y dice, si alguno, porque el amor de Cristo nos obliga, o la nueva, Dios ha hablado hoy, dice, porque el amor de Cristo gobierna mi vida. Y realmente ese debe ser el propósito de nuestras vidas. Cantábamos ahora el amor de Dios, que realmente nos bastará. Porque el amor de Cristo gobierna nuestras vidas. Es interesante esa versión. Porque el amor a Cristo me mueve a servirle con un corazón fiel, con un corazón sincero. Y dice el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Aquellos que hemos ido a Cristo y hemos reconocido que estábamos muertos, separados de Dios, y que Él nos dio vida y vida en abundancia. Y desde ahora, ¿vivimos para quién? Dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, según este versículo, ¿para quién vivo yo? Para Cristo. Indudablemente, si Cristo no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, el Señor no va a negociar su primer lugar con absolutamente nadie. Y eso nos enfoca a lo que nos continúa hablando en el versículo 27 de ahí de Lucas 14. Dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y pensaba en qué, de qué nos habla el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Y pensaba en 3 palabras, sacrificio, entrega y renuncia. ¿Será que esas 3 palabras encajan en lo que hizo mi Señor por mí? Sacrificio, entrega y renuncia. Indudablemente están aquí en este contexto. Ya después del versículo 28 al 32 nos da las 2 ilustraciones que leíamos ahora acerca de del hombre que quiso edificar una torre, pero no alcanzó el dinero y quedó en burla para con sus vecinos. Y también de aquel rey que iba a salir a la guerra contra otro rey que venía con 20.000 y él solamente tenía 10.000. Entonces, ¿qué era lo lógico que ese hombre tenía que hacer? Ir y pedirle condiciones de paz. Porque indudablemente si lo esperaba, ¿qué iba a pasar con él? Sería la última decisión que tomaría. Y en el versículo 33 ya nos habla de que aquel, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y es bien interesante porque nos hablaba el hermano de que en qué estamos poniendo nuestra fortuna. Aunque sea poco o sea mucho, esa es nuestra fortuna. Y pensaba cuando yo no conocía a Cristo, ¿en qué gastaba mi dinero? ¿En lo mismo que lo gastamos después de conocer a Cristo? Indudablemente que no. ¿En qué gastábamos nuestro tiempo? ¿En qué gastábamos nuestros pensamientos? ¿Cuáles eran nuestros pensamientos antes de conocer a Cristo? Indudablemente todo eso tuvo que haber hecho un cambio radical, rotundo en nuestras vidas. Si realmente hemos nacido
De nuevo. Y me gustaría que fuéramos a Juan. Vamos a ver varios pasajes en esta noche acerca de si es necesario en este tiempo nosotros sacrificarnos. ¿Será bíblico? ¿O no es bíblico hacer ningún tipo de sacrificio? Porque indudablemente para salvación no. El Señor hizo el sacrificio una vez y para siempre. Y nos basta. Y con ese precioso sacrificio tenemos la seguridad de vida eterna. Pero hay unos sacrificios que sí debemos hacer cada uno de nosotros como creyentes. Juan capítulo 12. Del 24 al 26, pero leámoslo desde el 20 para entender un poquito el contexto. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. ¿A quiénes está enfocado este pasaje? A ciertos griegos. ¿Cuál era el propósito de ellos de subir? ¿De subir a Jerusalén? ¿A qué iban? A adorar. Versículo 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué era lo que querían hacer? Ver a Jesús. 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es bien interesante esta ilustración que nos da el Señor acá. Porque dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué pasa con ese granito? Sigue estando con vida, pero ¿cómo queda? Sigue siendo un solo granito. Ahí no hay más. Mientras que, ¿qué pasa con ese granito? Si es introducido en la tierra, es sembrado, es regado y germina. ¿Qué pasó con el granito en sí? ¿Qué pasó con él? Si usted escarba esa planta, se va a dar cuenta que ese granito tuvo que ser muerto para que esa planta germinara. Y entonces ese granito, ¿en cuántos granitos se convierte? Y nos habla indudablemente de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Claro, cuando Él resucitó, dice que vio la obra que Él había hecho y quedó satisfecho. En Isaías 53. Entonces, nos lleva al versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Indudablemente no está hablando de que el que tiene que perder su vida, que tiene que morir. No. ¿Tiene que haber circunstancias que tienen que morir en nuestras vidas? Sí. ¿Tengo que morir a lo que era yo, a mis deseos, a mis pasiones? ¿Todo eso tiene que morir? ¿Tengo que morir a mi pecado? La Escritura dice, porque hemos muerto al pecado y ahora vivimos. En muchos aspectos me identifico en la muerte de Cristo porque hay muchas cosas que en mí tienen que morir. Y algo muerto es que quede completamente separado. Que quedemos completamente libres de esa circunstancia. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Y eso nos habla de negarnos a nosotros mismos. Dice, si alguno me sirve, ¿qué tengo que hacer? Solamente seguirle. ¿Por qué? Si alguno me sirve, ¿de qué le servía a la iglesia en Éfeso que estaba trabajando tanto y haciendo tantas buenas obras para el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Pero tengo una cosa contra ti. ¿Cuál era eso que tenía en contra de la iglesia de Éfeso? Que has dejado mi primer amor.
Entonces uno pensaría, Dios pesa lo bueno sobre lo malo. Yo estoy sirviendo al Señor, estoy predicando el Evangelio, estoy haciendo la obra de Dios. Pero estoy apartado del amor de Cristo. Realmente Cristo no es la prioridad en mi vida. ¿Qué me dice el Señor? ¿Siga haciéndolo como está? El Señor no le dio una palmadita a la iglesia de Éfeso y le dijo tranquilo. Porque yo estoy viendo que ustedes han trabajado mucho, que han sacado la idolatría de la iglesia, que han servido, han trabajado arduamente. Les dijo, no, si ustedes no se arrepienten, apagaré vuestro candelero. ¿Ese candelero se apagó o está prendido? La iglesia de Éfeso hoy en día no existe. Ese candelero se apagó. Porque el Señor quiere mi corazón más que mis esfuerzos. El Señor quiere que realmente le siga porque le amo. Porque el amor de Cristo gobierna mi vida y me lleva a servirle porque Él es mi Señor. Porque Él realmente es mi pasión. Pensaba en cuánto dinero pagan en este mundo por una camiseta que haya usado Maradona. ¿Cuánta cantidad de millones vale más esa camisa que cualquier otra camisa? Pero muchos de nosotros, si nos preguntaran esta noche, yo preferiría ir a pagar el dinero que vale una camisa nueva y no una usada. Porque realmente para nosotros, la camisa de Maradona simplemente es una camisa vieja. Es una camisa usada. Pero ¿cuánta gente se apasiona por eso y va y paga cuánta cantidad de dinero? Que decía el hermano, ¿en qué estamos gastando nuestra fortuna? Porque eso para ellos es muy, esa es la pasión de ellos. Pensaba en el partido de anoche. Para muchos es esa pasión de ver a la selección que gane. Pero lo que Dios quiere es que yo tenga esa pasión por Él, por mi Señor, que realmente Él sea el que ocupe el primer lugar en mi vida. Y entonces, si alguno me sirve, simplemente el Señor dice, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y pensaba en los galardones y en las promesas que Dios da en la Biblia. Esas promesas y esos galardones, si no está mal quererlos ganar con todo el corazón, buscarlos, luchar por ellos. Esos galardones son los que debemos poner todo el esfuerzo para lograrlos. Y en cada uno de los pasajes que vamos a ver en esta noche siempre hay una recompensa. Porque aquel que le sirve, el trabajo para el Señor, dice la Escritura que no es en vano. ¿Y quién habló? ¿Quién dio esa promesa? Hablábamos de las promesas, cantábamos de las promesas del Señor. Y las promesas del Señor están ahí para echarles mano, para decirle gracias, Señor, yo reclamo esta promesa. Pero no como aquellos que se paran a reclamar, sino aquel que yo quiero ser ese instrumento en tu mano porque la Escritura dice que mi Padre le honrará. ¿Y quién es Dios? ¿Qué tan grande es Él? Y dice la Escritura que me honrará a mí, que no soy absolutamente nada. Grande y maravillosa la recompensa. Continuemos leyendo Segunda de Juan. Primera de Juan. Capítulo 2. Muchas gracias, mi hermano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Viene hablando en el contexto a padres, a hijitos y a jóvenes. Dos veces nombra la palabra jóvenes, dos veces nombra la palabra padres y dos veces nombra la palabra hijitos. Y al comienzo en el versículo 7 está hablando a hermanos. Está hablando a personas creyentes. ¿Nos está hablando a cada uno de nosotros? Indudablemente dice, no améis al mundo. Entonces yo como creyente puedo amar el mundo.
¿Puedo poner el mundo por encima de Dios? No debería ser, pero la exaltación es esa. No améis. Es el mandato que el Señor nos está dando. A que no amemos al mundo, ni nada de lo que esté en el mundo. Si en alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y la Escritura indudablemente nos habla de un adulterio espiritual. Adulterio es aquella persona que está casada y sin embargo tiene relaciones con una mujer que no es su esposa. Y en Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que si alguno se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Porque ese Espíritu nos anhela celosamente. Y ese Espíritu quiere que no seamos adúlteros con el mundo. Que no amemos el mundo ni las cosas que estamos en el mundo. Pensábamos ahora en la forma que el Señor transforma nuestra forma de pensar. La forma que el Señor obra en cada una de nuestras vidas. Lo que realmente era yo antes de Cristo y lo que soy ahora. Y lo que el Señor día a día va haciendo en nuestras vidas para apartarnos de todo lo que es, de todo lo, la amistad del mundo. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La versión de las Américas lo deja. La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Segundo galardón. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Es bueno hacer la voluntad de Dios? Es maravilloso. ¿Para quién primeramente es bueno? Primero para el Señor, porque le damos la gloria a Dios. Segundo para mí. Tercero, para el que está más cerca de mí. Si yo soy una persona bendecida, el que está más cerca de mí, por ende va a ser una persona bendecida. En este caso, mi esposa y mío. Y así sigue la rueda. Porque no solamente la bendición es para uno solo, sino también para todos los nuestros. Y aún se hace extensivo para la iglesia. Cuando somos bendecidos, nosotros bendecimos a nuestros amados hermanos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hay cosas que tenemos que entregar. Hay cosas que tenemos que renunciar. Hay cosas que tenemos que hacer sacrificios. Indudablemente vamos a Hebreos. El último, la última página de Hebreos. Hebreos 13. Versículo 14. Hebreos 13, 14. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que, ¿qué es lo que nos debe mover? Porque no somos ciudadanos de esta tierra, sino somos ciudadanos del cielo, porque nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ofrezcamos siempre a Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Todo nuestro sacrificio, toda la adoración, toda nuestra alabanza la ofrecemos a Dios por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Dice, fruto de labios que confiesen su nombre. Y eso nos lleva a pensar en la alabanza. Eso nos lleva a pensar en nuestra forma de hablar. Eso nos lleva a pensar aún en la enseñanza de la palabra, en la predicación del evangelio, fruto de labios que confiesen su nombre. Y debemos confesar a Cristo con nuestras bocas
con nuestros pies, con nuestras manos, con toda nuestra forma de vivir, confesamos a Cristo. Mostramos que realmente Cristo vive en cada uno de nosotros. Versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Hace parte del sacrificio? Indudablemente hace parte del sacrificio. Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Es algo agradable para nosotros como siervos de Dios que nos digan que estamos agradando a Dios. Eso es algo especial. Es algo maravilloso, no para vanagloriarnos, sino para darle la gloria a Dios. Porque si nosotros agradamos a Dios, no es por nuestros méritos. Si fue para salvación, Cristo hizo su obra completa. Si es para santificación, el poder del Espíritu Santo es el que nos lleva a hacerla. Entonces, ¿tenemos de qué vanagloriarnos? Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y ahí da la razón el por qué. Porque están para castigarnos. Porque están para disciplinarnos. Porque están para cansarnos la vida. Dice la Escritura, porque ellos velan por nuestras almas. Y gloria a Dios porque ha dejado un orden. Y tenemos a quienes ir cuando estamos en medio de circunstancias, adversidades. Tenemos a quien llamar, hermanos, ayúdenos. Cuando estamos en decisiones que no sabemos qué hacer, gloria a mi Señor por nuestros ancianos. Porque no sabemos qué camino coger. Y la responsabilidad que Dios ha puesto sobre ellos es velar por nuestras almas. Y hace parte del sacrificio. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 6. Vamos a dejar Romanos 12, que es un pasaje muy conocido, pero por cuestión de tiempo no alcanzamos. Romanos 12 nos habla de ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es el verdadero culto con el entendimiento, con la razón. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿En dónde comienza la renovación en nuestras vidas? En nuestra forma de pensar. Si cambiamos nuestra forma de pensar, el Señor nos va a llevar a cambiar nuestra forma de actuar. Vamos a Romanos capítulo 6. El pasaje que nos habla de morir al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto nos habla de sacrificio, de una muerte. Nosotros nos identificamos en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando él murió, murió por el pago de nuestro pecado. Pero cuando nosotros morimos, morimos a nuestros pecados para que ya no vivamos aún en ellos, dice la Escritura. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Y encontramos un término de conclusión. Ese a fin. El propósito de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros debemos andar en vida nueva. Toda aquella vida pecaminosa en nosotros debe morir. Claro, es un proceso que va a durar mientras estemos en este cuerpo.
Porque así como la escritura dice que Cristo mora en cada uno de nosotros, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, también Romanos 7 dice que el pecado mora en mí. Entonces, por eso es tan necesario vivir cerca. Entre más cerca esté de Dios, más me voy a parecer a Dios. Entre más me aleje poco a poco, voy a comenzar a llenarme más de mundo. Y entre más me llene de mundo, más voy a comenzar a negociar las cosas de Dios. Y díganos si no nos ha sucedido muchas veces cuando nos enfriamos, cuando nos desanimamos, que estamos, entre más lejos estemos de Dios, más vamos a comenzar a negociar con las cosas del mundo. Y comienza usted poco a poco a negociar, hasta que ya termina aún hasta cometiendo los mismos pecados desenfrenadamente. Claro, indudablemente, si mi esencia es el Espíritu Santo y Dios en mi vida, el Señor como hijo me va a ir a llevar a caer a lo más profundo y nuevamente, y luego me va a recoger como el hijo pródigo. Pero si no es así, dice que el perro vuelva a su vómito y la marrana a revolcarse en su estiércol. ¿Es natural que el marrano se revuelque en su estiércol? Usted lava al marrano y ¿cuánto dura limpio? A nosotros nos daba mucho mal genio cuando mi papá nos mandaba a lavar los marranos. Decíamos, pues es que ¿para qué nos manda a lavar los marranos? Eso es algo ilógico. Tocaba sacar como 8 marranitos y esos pequeñitos cuando se nos soltaban era un camello volverlos a coger. Y los lavábamos y los dejábamos suelto 2 minutos y cuando volteábamos a ver, esos animales estaban peor porque el agua con la tierra, eso era impresionante. Pero era necesario porque ellos tienen que estar limpios para su crecimiento. Bueno, yo no entiendo eso. Pero mis papás me mandaban que tenía que lavar los marranos y... Pero entiendo claramente ahora esta ilustración que nos da el Señor. Porque el que no es de Dios realmente vuelve a su esencia, que es el mundo. A revolcarse en su esencia. El perro al vómito y el marrano. Entonces dice, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria de Dios, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Y la palabra así también se repite muchas veces en este pasaje. Así como Cristo lo hizo, así también nosotros debemos glorificar el santo nombre de él. Recordemos que nuestro principal propósito es ser hechos a la imagen de Cristo día a día. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin, término de conclusión, de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Por esto glorificamos a Cristo en nuestras vidas, porque vive para Dios, porque hizo la voluntad de Dios en todo agradó a su Padre. Y entonces dice la Escritura, así también, como Cristo vivió para Dios y glorificó el santo nombre de Dios con toda su vida, de la misma manera, así también, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es la promesa aquí? Pues hay varias. Una de ellas es que tenemos libertad. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, éramos esclavos de esa vana manera de vivir. Todo ese pecado me hacía completamente esclavo.
Pero ahora la escritura dice que ya ese pecado que reinaba en mi vida pasada, en este tiempo, ya ese pecado no tiene poder sobre mí. Ahora, pensemos en cuanto al poder del pecado. ¿Yo puedo contra el pecado? ¿Yo puedo con mi motivación, con mis fuerzas, luchar contra el pecado? Siempre el que gana la victoria es el Señor por mí. Si yo no estoy cerca de Él, por eso dice, si alguno me sirviere, sígame, esté cerca de mí. Porque cerca de Él estoy protegido, estoy guardado, estoy en su poder. Estoy en la llenura del Espíritu Santo que Dios manda para cada creyente. El pecado no reina en nuestras vidas, pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay un precio que pagar, pero hay una recompensa maravillosa que Dios da a aquel que con corazón sincero, con corazón firme, le sirve. Y pensábamos en el sacrificio, en la entrega, en la renuncia. ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a darle a mi Señor? ¿Acaso yo no soy de Él? ¿Acaso no soy un siervo, un esclavo, el cual no tiene ningún derecho? Y si el Señor necesita instrumentos para que le sirvan en el lugar que Él tenga dispuesto, ¿quién soy yo para interponerme a su obra? Que el Señor nos guíe en cuanto a el sacrificio. ¿Hay sacrificio? Y en Romanos dice que el sacrificio es vivo. Y si es vivo, es algo que me duele. Es algo que es difícil. Pero la Escritura dice que sus mandamientos no son gravosos. Y que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Padre, en esta noche damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque si hoy tenemos el privilegio de ser llamados tus siervos, es por ese precioso sacrificio de Cristo hecho a favor nuestro. Gracias porque por medio de Él hoy podemos ofrecer sacrificios de alabanza que confiesen, sacrificios de labios que confiesen tu santo nombre, Padre. Gracias porque tu palabra nos dice que ninguno puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Guíanos, Padre Santo, a ser esos instrumentos de justicia en tu mano. Guíanos, Padre Santo, mueve nuestros corazones a renunciar a lo que tú quieres que nosotros renunciamos, a entregar aquello que me está impidiendo mi crecimiento espiritual. Aún estar dispuesto a, como decía Pablo, no solamente estoy dispuesto a subir a Jerusalén y ser golpeado, sino aún hasta dar mi propia vida por amor a Cristo. Guíenos, Padre Santo, que ese precioso amor de Cristo sea el que gobierne nuestras vidas, que sea el que nos obligue a servirte, que seamos siervos fieles, inútiles, dice tu palabra, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Y te rogamos, Padre Santo, que ahora sea en nuestros hogares, seas tú guardándonos, que lo que resta de la noche, mi Señor, aún en nuestros sueños, te glorifiquemos, que seas tú guardándonos, guiándonos en la mañana, en el estudio de los varones, que seas tú obrando a través de nuestras vidas, enseñándonos tu preciosa palabra, que no seamos como esos fariseos que Cristo les decía, que les decía a sus discípulos, que los escucharan en todo lo que ellos enseñaban, porque enseñaban muy bien, pero que no hicieran lo que ellos hacían. Padre, guíanos a aprender de tu palabra, pero también día a día a meditar y que nuestros corazones sean quebrantados para que hayan cambios, que tu santo nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.